Bienvenidos a esta reunión de las Tribus de Fuego. Les tenemos una receta muy especial para que pases tus posadas en el asador. Vamos a preparar una pierna ahumada con relleno de salchicha polaca. Comenzamos con el glaseado para la pierna ahumada navideña. El romero, una hierba aromática que le va a dar un sabor muy especial a nuestra pierna, y lo picamos. Vamos a agregarle la miel de abeja. Le va a dar un sabor muy dulce y muy sabroso a la pierna. Aparte, es un sabor también muy navideño y nos va a ayudar a caramelizar la pierna por fuera. Y también el chipotle. Siendo un sabor muy mexicano, le da un poco de picor, un sabor ahumado, y nos va a ayudar también al color de nuestra pierna. Lo revolvemos. Listo. Ahora pasamos a aplicar el glaseado a la pierna ahumada. Y ahora con una brocha cubrimos toda la superficie. Pasamos al asador. Para nuestro relleno comenzamos con aceite de oliva directo al sartén. Agregamos carne molida. Ahora la salchicha polaca. Y vamos a revolverlo para que se pueda cocer bien. Ya que tenemos bien cocida la carne molida, le vamos a agregar ajo y le damos una vuelta. Y también le agregamos la cebolla. Ya que está bien cocida la cebolla y el ajo, le podemos agregar todo lo demás. Las aceitunas negras, almendras, arándanos y la piña. Le damos otra vuelta y va a estar listo una vez que se hayan combinado todos los sabores. Ya para finalizar, condimentamos con sal y pimienta. Ya está lista nuestra pierna ahumada y vamos a acompañarla con el relleno de salchicha polaca. Y ahora servimos el relleno de salchicha polaca. Esta es una idea más para tu próxima reunión con tu Tribu de Fuego. Y recuerda, las posadas son mejor en el asador.